un partido para ganarlo, pero bueno, gente a pesar de la lluvia, por lo menos vine. ¿A qué jugador destacás en este partido? No, yo iba el Forte. El Forte me parece que fue uno de los más destacados. ¿El arquero? También, salvó un parque. Bueno, balance el partido, ¿cómo lo vio? Y lo vimos bien, lo que pasa que la cancha no estaba para platicar fútbol, ¿no? Pero bueno, los partidos hay que jugarlo y estuvo bien para los dos. El árbitro bien, o sea, era la cancha la que no nos jugaba a favor. Habíamos controlado todo el primer tiempo, tuvimos oportunidades para hacer una ventaja más amplia, para estar más tranquilos en el segundo tiempo, y bueno, el segundo tiempo no hicimos por gran parte la tenencia, el juego, la tranquilidad que teníamos de tener, y bueno, sabíamos que en algún momento algún error de nosotros iba a provocar algo de ellos, y bueno, nos vamos con un empate, sirve para sumar, pero seguramente no hubiera servido más los 3 puntos. ¿Cansados con el viaje de Madrid, quizás? Pues tuvimos una semana tranquila, nos descansamos prácticamente para este partido, llegar bien, pero bueno, son circunstancias del partido, momento, y hay que ajustar de vuelta los mínimos detalles para que la próxima vez la mínima ventaja, mantenerla y irnos con los 3 puntos. Mucha tensión se dio en estos últimos minutos, este último tiempo. Sí, sabíamos que teníamos que seguir sumando de local con un directo rival. Y bueno, creo que un poco de todo. Sabíamos que podíamos hacer un poco más en el segundo tiempo, pero bueno, ya está. No nos vamos con la mano vacía, pero seguramente vamos a tener que seguir mejorando. ¿Próximo partido? Tranquilo, hay que elaborarlo toda esta semana. Sabemos que es un rival que viene con buen rendimiento, creo que el fin de semana, el sábado, y hay que sacar otro punto, 3, lo que sea, para terminar bien al final de este torneo. Bueno, balance del partido, ¿cómo lo viste? ¿Un poco difícil? Sí, difícil, la verdad que con el transcurrir de los tiempos la cancha se hacía cada vez más blanda, imposible manejar el balón por momentos, pero bueno, se crearon situaciones a pesar de eso, por ahí no pudimos concretarla. Nos vamos con un punto que a nosotros nos sirve, quizá si bien con un sabor amargo, porque podríamos haber logrado los 3, pero bueno, se sumó y eso es muy importante. ¿Quién se llevó la tarjeta roja? No sé, creo que el 3 estaba molestado y ahí una infracción a Modón no hace que lo expulsen. Bueno, ¿cómo está Servilla? ¿El balance lo van a hacer después? Sí, seguramente, en la semana vamos a hablar del partido, así que ahora pensar en lo que viene, ¿no? ¿Cómo se desempeñó el equipo? ¿Cómo lo viste? No, yo creo que el equipo tuvo un buen partido, creamos muchas situaciones, tuvimos un manejo de balón, y bueno, lamentablemente nos vamos con un empate, ¿no? ¿Estuvo flojo? No, creo que estuvimos bien. Por ahí quizá no pudimos concretar la situación igual que creamos y eso, bueno, nos perjudicó lo último, ¿no? ¿El equipo está unido como siempre? Sí, la gracia a Dios, el grupo muy bueno, seguimos unidos como siempre y esto es lo que nos tira para adelante a todos, ¿no? ¿La hinchada, agradecimiento? Sí, la hinchada bien, porque a pesar del tiempo vino a apoyarnos y eso es muy importante.